En estos días, donde el invierno ha causado varias afectaciones, la parte de atrás de una vivienda con garaje en el barrio Sesquicentenario se ha visto afectada por las socavaciones que ha generado el desbordamiento del río, una situación que le ha causado temor a la familia afectada. Que me está cobando el muro que tengo del garaje y ya lo abrió, ya abrió el garaje. Entonces no sé qué, más tardecito me lo bote allá al río y se tape esa vaina, entonces es peor. Y entonces yo necesito que me ayuden, me regalen unos gaviones para hacer unos gaviones ahí de piedra, más que sea, sí, mientras tanto, a ver, porque dicen que van a encanalar, pero eso tiene años estar en eso. Y nosotros pues esperando y nada, que sale. Y entonces yo les agradezco de que al menos me regalen unos gavioncitos para ponerle ahí, yo meto en más trabajo porque no encuentro más que hacer. El señor José Manuel hace un llamado a las autoridades ambientales para que se verifique el estado del río en este tiempo de lluvias y así evitar una tragedia. Que yo ni ver si ni duermo de pensar esa vaina ahí, digan, sí. Uno está pagando impuestos de toda esta vaina y no tiene ayuda de nadie, pues está uno fregado, sí. El terreno ya se vino, ¿no? Parte del terreno ya se fue. Ya se fue al río, ya le metí un muro, le metí como 6 bultos de cemento por debajo. Y vea, y volvió y otra vez lo destapó. El afectado manifiesta que en estas situaciones se espera contar con el gobierno local para que se evite daños mayores.